Saludos, gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Señores, una vez más, aquí llega su espacio en política. Como siempre, muchas, pero muchas informaciones que ustedes tienen que saber. Aquí las traemos para que estén debidamente informados. Señores, estamos en plena campaña electoral en República Dominicana. Estamos en política. Aquí sí es verdad que estamos en política. Por donde quiera que uno se mueve en este país, le están hablando de la política, de quién es el candidato favorito, de cuál es, que cuál es, que cómo es, que cómo es, que cuál es. Siempre están. Y hay también una preocupación para muchos dominicanos que viven en República Dominicana y otros que viven fuera del país. Están muy preocupados. ¿Por qué? Porque hay un candidato que se inscribió como candidato a la presidencia de la República y que la Junta le rechazó su candidatura de una vez, que fue Ramfis Domínguez Trujillo. Y Ramfis tiene varias acciones que va a implementar en las próximas horas. Varias acciones que buscan obligar a la Junta a que acepte su candidatura presidencial. Acciones que buscan demostrar que lo que ha hecho la Junta no tiene asidero legal, que es inconstitucional. Ese es el principal objetivo que busca Ramfis Domínguez Trujillo con las acciones que va a comenzar a implementar. Todas estas acciones de Ramfis Domínguez Trujillo, que yo no sé por qué no está el título puesto, todas esas acciones que va a desarrollar Ramfis serán anunciadas este jueves por el propio Ramfis Domínguez Trujillo. Ya Ramfis Domínguez Trujillo ha hecho una convocatoria a la prensa nacional en República Dominicana para que acuda a una rueda de prensa que va a efectuar este jueves a las 4 de la tarde en el local del partido Esperanza Democrática en el ensanche Naco de Santo Domingo. Dice la invitación que Ramfis en ese encuentro va a fijar posición y anunciar los pasos que viene dando y dará, los pasos que viene dando y dará para que le hagan valer su derecho a ser candidato presidencial en las elecciones que se van a celebrar el próximo mes de mayo en República Dominicana. Ramfis, en esa rueda de prensa, también hablará de todo lo que ha venido desarrollando su partido en las diversas poblaciones del país para impulsar las candidaturas de el partido Esperanza Democrática. Aquí tenemos, Arnold, la invitación que nos mandan. Vamos a ir rodándola para ir leyéndola de una vez. La invitación que hacen
desde el partido Esperanza Democrática. Dice que queden cordialmente invitados junto a su distinguido medio a cubrir la rueda de prensa que se llevará a cabo este jueves 8 de febrero, en la cual Ramfis Domínguez Trujillo revelará importantes informaciones sobre los próximos pasos que dará el partido Esperanza Democrática en relación a las elecciones de este año. La rueda de prensa será jueves 8 de febrero, 4 de la tarde, en la sede central del partido Esperanza Democrática, en el pabellón de la bandera, calle Cubes Caos número 1, en Sánchez Naco. Ahí está el teléfono para los contactos y esperamos que en esa rueda de prensa, pues, Ramfis Domínguez Trujillo anuncie posiciones claras y contundentes de lo que está haciendo y de lo que va a hacer su partido. Acciones claras y contundentes. Vamos a esperar que con la rueda de prensa que se va a efectuar este jueves, se comiencen las acciones que ha venido ya adelantando la dirigencia del partido de Ramfis, de que van a ser duras y contundentes. Miren, en esta ocasión, Ramfis tiene un equipo de abogados que van a echar el pleito legal, porque es un asunto legal, de que tiene que debatirse. ¿Por qué? Porque tienen que convencer a la población de que realmente no es inconstitucional el rechazo que se le está haciendo a la candidatura de Ramfis Domínguez Trujillo. Tiene el Tribunal Superior Electoral que demostrar en sus sentencias, si es que rechaza el pedido de Ramfis, que el planteamiento que le están haciendo de que hay una contradicción en la Constitución de la República no es así. Pero a todas luces sí existe la contradicción. Además, tiene el tribunal que ser contundente para poder rebatir los argumentos que, según me dicen, tienen los abogados que van a ir al Tribunal Superior Electoral. Abogados que están asesorados directamente por ex miembros del Tribunal Superior Electoral. Miren la grandeza y el logro que ha tenido Ramfis Domínguez Trujillo, que ex miembros del Tribunal Superior Electoral están detrás de la barra de abogados que él tiene para representarle y defender su caso en el Tribunal Superior Electoral. Usted escuchó bien. Ex miembros de ese tribunal están asesorando a los abogados que van a representar a Ramfis Domínguez Trujillo. ¿Y qué importancia tiene esto? Oh, pero esos ex miembros del Tribunal Superior Electoral conocen todos los detalles de las reglas y las leyes en la política de República Dominicana. Y esos ex miembros que están detrás de esto, señores, ustedes saben cómo están, de manera honorífica. Algunos de ellos, por lo menos uno de ellos que yo conozco, está detrás por la relación que él tiene con
con abogados que van a representar a Ramfis. Y que él decidió ayudar a esos abogados y orientarlo y darle su asesoría gratuita. ¿Sí? Así como usted lo oye. Abogados que representan a Ramfis Domínguez Trujillo tienen muy buenas relaciones con ex integrantes del tribunal y con actuales integrantes de ese tribunal. ¿Por qué? Porque son abogados duchos en la materia. O sea, ahora Ramfis en esta ocasión no está representado por gente que desconocen la materia electoral. No. En esta ocasión, Ramfis se ha buscado abogados expertos que saben del tema y que tienen detrás asesores que le están ayudando en este tema. ¿Por qué? Porque es un asunto legal lo que está pasando con la candidatura de Ramfis Domínguez Trujillo. Y sería de mucha importancia para el país que en un juicio oral y contradictorio, esos abogados que representan a Ramfis vayan al Tribunal Superior Electoral y le demuestren al Tribunal Superior Electoral que hay una contradicción en lo que establece la Constitución de la República. Y si hay contradicción en algo que establezca la Constitución, la misma Constitución dice que hay que darle el beneficio al que está siendo afectado por esa contradicción. Y en esa contradicción que tiene la Constitución de la República Dominicana, ¿quién es el afectado? Directamente, Ramfis Domínguez Trujillo. Y si Ramfis es el afectado, ¿a quién tiene que darle ganancia de causa? El Tribunal Superior Electoral, que no puede, óigame esto, el Tribunal Superior Electoral no puede declarar inconstitucional el párrafo que tiene el artículo 20 de la Constitución, pero sí puede fallar por la contradicción. Esperemos que ese caso sea analizado en base a derecho, en base al derecho que le asiste según la Constitución de la República a cada dominicano. Y yo voy a insistir en lo siguiente. Hoy es a Ramfis que le están aplicando un párrafo que está en el artículo 20, que es un párrafo que excluye a algunos dominicanos para ser candidato a la presidencia y que entra en contradicción con la misma Constitución cuando ésta establece que todo dominicano tiene derecho a elegir y ser elegido. Todo dominicano tiene derecho a elegir y ser elegido. Entonces, si la Constitución dice que todo, es todo. Ya después lo que se agregue por ahí entra en contradicción con el enunciado general que tiene la Constitución. Y ahí es que está el caso. Y los abogados, los expertos y los asesores de esos abogados coinciden en que cualquier tribunal tiene que reconocer que hay una falla, que hay una falla constitucional en esto. Y es ahí que van a atacar los abogados que ha contratado Ramfis Domínguez Trujillo y que han hecho tremendo trabajo. Y en esa rueda de prensa que va Ramfis a realizar el próximo jueves, va a hablar de eso, del trabajo que han hecho estos abogados y de los argumentos legales que le van a presentar al Tribunal Superior Electoral. Y si el Tribunal Superior Electoral fallara en contra, van al Tribunal Constitucional
Y si el Tribunal Constitucional falla en contra, van a tribunales internacionales. Porque a todas luces, el partido de Ramfis tiene razones para exigir que a Ramfis se le permita la candidatura presidencial. Esto es lo que se llama un juicio interesante. Un juicio interesante. Miren, puede haber que por fanatismo haya gente que diga, no, eso que tú estás diciendo, eso no es así. Eso, tú lo estás diciendo, pero eso no es así. Ramfis de ninguna manera se le va a aceptar. Puede de que usted esté comprometido con un partido X. Pero yo creo que independientemente a la simpatía política que usted pueda tener, usted debe reconocer que lo que se está tramando y haciendo con Ramfis no es democrático. No es democrático porque usted democráticamente no puede ganarle al otro sacándolo de circulación sin dejarlo que participe en las elecciones. Usted se siente muy superior y que tiene mucho más votos que el otro, pues déjalo que se inscriba y que vayan a elecciones. Y si es el que más votos saque, usted, como usted dice que él lo tiene, usted ganó porque te va a sacar más que él, pero déjelo que se inscriba y que participe. Ahora, aquí hay gente que dice que tiene simpatía, que dice que tiene gente, pero que no le cuenten los votos. Que no le cuenten los votos a esos que dicen que tienen gente, que tienen simpatía. Porque hay algunos que están apostando a que el pueblo le va a favorecer, que no tienen votos. Que hablan muy bonito, pero no tienen votos. Porque hay gente que cree que porque lo llamen y le digan, mira, fulanito, tú eres bueno, tú eres el mejor, tú estás diciendo la verdad, ya son populares. Y no. Eso es como que yo me crea que yo soy popular. Yo no soy nada. Yo soy un instrumento de Dios para decir las cosas y para anunciar cosas que favorecen a algunos, pero perjudican a otros. Y esa es la labor que yo tengo como periodista, de dar la información. Y si lo que yo estoy diciendo le afecta a usted, yo lo lamento. Pero yo lo que digo es las cosas como yo entiendo que son y como deben ser. Yo entiendo que a Ramfis se le debe dar la oportunidad de que participe en las elecciones, que sea candidato presidencial. Si el pueblo lo quiere, él va a sacar muchísimo voto. Si el pueblo no lo quiere, no sacará voto. Pero entonces hay un temor. ¿Y cuál es el temor? ¿Cuál es el temor? Si estamos, señores, en una época de democracia. Entonces yo lo que no entiendo es cómo estos partidos que han inscrito un paquete de delincuentes como candidatos, porque los partidos tradicionales tienen la boleta llena de delincuentes, ¿cómo es que usted entonces rechaza algunos candidatos o no quiere que fulano se inscriba ni fulano se inscriba cuando usted tiene un paquete de delincuentes en su boleta? Y aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, como le dijo Jesucristo en el juicio de aquella señora cuando querían apedrearla. Porque los partidos políticos de este país lo que dan es vergüenza. Vergüenza con los candidatos que llevan. Aquí hay partidos que llevan candidatos porque lo que quieren es los chelitos que pueden aportar para la campaña. No quieren, señores, no quieren dejar pasar a tal candidato que es un delincuente porque ese candidato puede aportarle para la campaña. Miren hasta dónde llega la cosa. Precisamente hoy le decía yo a un amigo con el que hablaba que yo tenía antes la creencia de que tenían que elegir a personas que tuvieran una sobrada creencia y que tuvieran también una solvencia moral, pero no siempre
no siempre se logra que se elijan personas con esa solvencia moral. Y han hecho lo contrario los partidos. ¿Qué es lo que hacen los partidos? Los partidos lo que están haciendo es buscando delincuentes, para ponerlo en su boleta. Entonces, este partido, bueno, que luego lo tengo aquí, el partido Esperanza Democrática, lo único que ha hecho es crearse en un partido, ¿para qué? Para tratar de que en el país haya una opción diferente, que en el país haya una opción diferente, que no estén los partidos tradicionales, los partidos que yo estoy diciendo que están postulando delincuentes. Eso es lo que busca este partido, Esperanza Democrática, que ha postulado a personas en diversos pueblos, pero que lo ha examinado, que no tenga un prontuario delictivo. ¿Cómo pasa, señores, con todos los partidos? ¿Cuántos delincuentes postuló el PRM en las pasadas elecciones y cuántos delincuentes tiene postulado en estas elecciones? ¿Cuántos delincuentes tiene la boleta del PLD? ¿Y cuántos delincuentes tiene la boleta de la Fuerza del Pueblo? Señores, es una vergüenza lo que da este país. Y la gente tiene que ir a votar por el que sea menos delincuentes, porque es un paquete de personas cuestionadas. Entonces, la persona que sirve, la persona seria, no se quiere meter en eso. Porque este bandidaje acaba con la moral de muchas personas cuando van a la política. Personas correctas comienzan a decirle que son ladrones, que son delincuentes, pero inventándole cosas, porque tampoco aquí hay régimen de consecuencias. Porque aquí usted dice, fulano es un ladrón, y se riega eso, que fulano es un ladrón, y la gente termina creyendo que es verdad que ese fulano es un ladrón. Miren, yo oigo a personas decirle ladrones y de todo, algunos dominicanos correctos, que a mí me da pena. Y lo dicen porque oyeron que alguno lo dijo. Ahora, ¿usted sabe lo que pasa? Que al delincuente no le dicen delincuente. Al delincuente, que es delincuente, no le dicen delincuente. ¿Y usted sabe lo que hace la policía dominicana, por ejemplo? Que protege a los delincuentes porque los delincuentes le dan su chelito. Y la policía anda protegiendo delincuentes. Y la policía a veces anda hasta cuidando la calle donde hay un punto de droga, para que no hagan cosas que vayan y atrapen el punto de droga o atraquen el punto de droga. Hay policía cuidando punto de droga en este país. Esa es la forma que hay. Entonces, ese panorama que vivimos hay que cambiarlo. Y para cambiar ese panorama tiene que llegar alguien diferente, alguien que esté apostando a que aquí se aplique la ley, que se aplique la ley como debe aplicarse. Y ese es el discurso que ha llegado de Ramfis Domínguez Trujillo. Y hoy, aquí, en este programa, yo puedo decir que cuando usted hable de líderes políticos en República Dominicana, incluye a Ramfis Domínguez Trujillo. ¿Usted sabe por qué? Porque si hay uno que tiene seguidores, y seguidores fieles, y seguidores que no lo niegan y lo siguen y lo defienden, es Ramfis Domínguez Trujillo. Así como él tiene sectores que no lo pasan, que no lo quieren, porque aquí hay sectores que no quieren que llegue uno que tenga orden, porque ellos viven bien del desorden. Así como hay sectores que lo enfrentan, hay sectores dispuestos a todo por Ramfis Domínguez Trujillo. Y esa es la condición de los líderes, que tiene seguidores, que tiene gente, porque aquí hay gente que se dice ser líderes políticos, que no tienen a nadie, que tienen una coyuntura que se le presentó, que un partido lo puso en una candidatura, y como se presentó esa oportunidad, él cree que esa gente que están ahí son de él, pero no, son de ese partido. Si usted se fue de ahí, se quedaron la gente. Eso pasa.
Pero cuando se trata de Ramfis Domínguez Trujillo, usted podría estar de acuerdo o en desacuerdo con él, pero tiene que reconocerle que tiene seguidores, que tiene gente que cree en él y que confía en que él podría hacer un gobierno diferente en República Dominicana. Y podría usted estar de acuerdo conmigo o no, pero yo estoy expresando lo que yo he observado, lo que yo veo. Sí, porque hay gente que no quiere saber de Ramfis y que me dice a mí, William, ¿cómo tú te puedes hablar bien de Ramfis? Ah, no, espérate. Yo no estoy haciéndole un favor a Ramfis diciendo esto. Yo estoy diciendo lo que yo veo, porque yo no puedo venir aquí a decir lo contrario a lo que yo veo. Yo no puedo venir aquí a decir que fulano no tiene gente, que fulano no es líder, si yo veo que en realidad Ramfis es un líder que ha conquistado a muchas personas que le sigue. Y no es que le sigue de allante, es que le sigue de corazón. Hay gente que son fieles, fieles seguidores a Ramfis. A una de esa gente han ido de todos los partidos a tratar de convencerlo, a decirle, mira, Ramfis no va, Ramfis no rechazó la Junta. Sin embargo, están ahí. Están ahí como un trinquete, esperando hasta el último día junto a Ramfis, porque creen, creen en su líder. Es un líder político. Y usted podría estar de acuerdo o en desacuerdo con él, pero hay que reconocerle que tiene un liderazgo y que ha logrado, y que ha logrado que mucha gente se le sume. Algunos le llegan al sector de Ramfis de manera equivocada. Algunos llegan equivocados. Yo he conocido de gente que ha estado en el grupo de Ramfis, cuando llegan, que ellos ven cómo es la cosa, lo que hace es que se mandan. ¿Por qué? Porque aquí estamos impuestos en este país a que los dirigentes de los partidos políticos se estén beneficiando de esos partidos, pero cuando llega el partido de Ramfis, que se dan cuenta que ahí lo que hay es un sacrificio de todo el mundo, lo que hacen es, algunos que van, llegan equivocados, ¿verdad? Y los que se han ido básicamente por eso, ¿eh? Se han ido por eso. Ahora, esperemos a ver cuál es la última decisión. Yo sí creo que independientemente a lo que decida el Tribunal Superior Electoral, a lo que se decida en el Tribunal Constitucional, a lo que se decida donde se decida, Ramfis tiene que seguir su lucha, porque él es un líder. Y él tiene mucha gente que le sigue. Mucha gente que le sigue. Y cuando usted tiene una posición como esa de Ramfis, usted debe aprender a manejarse y saber que usted tiene un liderazgo y que usted tiene que tratar de seguir la ruta que a usted lo ha llevado a ese nivel. ¿Cuál es la ruta que a Ramfis lo ha llevado a ese nivel? El discurso agresivo, el discurso de esperanza que ha estado vendiendo a los dominicanos. El discurso de que aquí hay que cambiar, de que aquí hay que sacar ese estilo de gobernar a favor de los que más tienen. El discurso de defender la nacionalidad dominicana. Ese discurso, Ramfis debe mantenerlo. Y esperemos a ver lo que va a pasar. Y yo saludo a la gente que son fieles. Miren, si hay una cosa que yo creo, es en la coherencia de la persona. Yo siempre digo que yo no creo en el que está hoy en un partido y mañana en otro. Porque así como usted se cambió hoy para allí, mañana se puede ir para allá. Por eso yo creo en la persona que es fiel, en la persona que está ahí. Si usted es de un partido tradicional y usted se mantiene en ese partido, yo le tengo a usted, lo tengo en su puesto, como que usted es coherente a lo que piensa. Pero cuando usted comienza a brincar de aquí para allá, allá para acá, usted lo que es un oportunista. Y de eso está llena la política de República Dominicana, de oportunistas, de gente que lo que está buscando es a ver quién puede ganar para brincar y caer allá.
Mire, aquí hay gente que está ahora haciendo un movimiento reeleccionista porque creen que Abinader se queda. Entonces ya eso es lo que están buscando, lo suyo, para garantizar lo que viene en 4 años. Aquí hay partidos que se la buscaron para garantizar lo que viene en 4 años. Si Ramfis Domínguez Trujillo hubiese querido, Ramfis también estuviera amarrando con uno de esos partidos, porque él tiene un partido. Y los partidos tradicionales quieren alianza con él. Sin embargo, él se ha mantenido independiente, ha mantenido su partido fuera de todos esos partidos tradicionales, y lo ha hecho bien. Ahora, Ramfis tiene que hacer un trabajo duro y contundente, no por él solo, sino por la cantidad de personas que le sigue y que se mantiene fiel y esperando que se le dé la oportunidad de ser candidato presidencial. Esperemos a ver qué pasará. Lo siento por el que no está de acuerdo con lo que yo he dicho, pero yo expreso las cosas como las entiendo. Y yo entiendo que a Ramfis se le debe dar la oportunidad. Seguimos con más. Bueno, señores, hay más y más. Ay, ay, ay. Hay gente que está en la campaña que necesariamente tienen que examinar su grupo político. Leonel Fernández tiene que ponerse a atender su cartón. Porque, ¿qué está pasando con Leonel Fernández? Le están renunciando los candidatos a Leonel Fernández. Le están renunciando gente que ganó encuesta, que ganó en ese partido. Se están yendo y están dejando acéfalo a ese partido. ¿Y qué está pasando con esto? Que esa gente que le están renunciando a la fuerza del pueblo, le están buscando tremendo inconveniente al partido de Leonel Fernández. Y le están buscando un gran inconveniente. ¿Usted sabe por qué? Porque las elecciones municipales serán como la antesala para las elecciones presidenciales y congresuales. ¿Y qué va a pasar? Que si a usted le va mal en las elecciones municipales, si a su partido le va muy mal en esas elecciones municipales, la gente va a interpretar que es que su partido no tiene gente. ¿Y cuál es la realidad del partido de Leonel Fernández en este momento? Es que para las elecciones municipales va a quedar, óigame lo que estoy diciendo, la fuerza del pueblo va a quedar en un tercer lugar y lejos en las elecciones municipales. Como partido, la fuerza del pueblo quedará en un tercer lugar y lejos. Y está siendo afectado por renuncia de sus dirigentes, de candidatos que son candidatos que están inscritos ya, que están en la boleta para las elecciones del 18, renunciando del partido
de Leonel Fernández. Ya renunció el candidato a director municipal que tenía la Fuerza del Pueblo en San José del Puerto. Y ahora, los simpatizantes de ese partido, ¿qué van a hacer? Van, no pueden votar porque si votan por ese candidato, ya no es candidato porque renunció. Y la Fuerza del Pueblo no sé si le dará tiempo a hacer un cambio, poner otro, no sé lo que va a hacer. Pero hay un problema, le renunció el candidato. Entonces, los simpatizantes de ese partido tendrán que votar por otro partido. Pero lo mismo acaba de ocurrir con la renuncia de dos precandidatos alcaldes que tenía la Fuerza del Pueblo en Elías Piña. Se fueron esos dos candidatos que eran de la Fuerza del Pueblo en Elías Piña, se fueron. Y así están renunciando por todas partes. Los ex precandidatos a alcaldes de la Fuerza del Pueblo en Hondovalle, provincia de Elías Piña, Alex Vicente y Wilkin de Olio, presentaron su renuncia de manera irrevocable a esa organización política, sin explicar los motivos que lo llevan a abandonar la fila de ese Partido Verde. Ambos enviaron una carta al presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, manifestando que abandonan los cargos que ostentaban en ese partido político. Se recuerda que ambos precandidatos compitieron la nominación a la alcaldía y estuvieron a punto de convertirse en candidato de ese partido. Se fueron esos dos más precandidatos que tienen gente allá en Hondovalle, pero en Villa Altagracia, tres precandidatos de la Fuerza del Pueblo están de brazos cruzados, no están haciendo nada, y hay quienes dicen que se van a ir en contra de la decisión de la Fuerza del Pueblo, incluyendo uno que ya estaba como candidato de la Fuerza del Pueblo, pero la Fuerza del Pueblo lo quitó para hacer una alianza, y ese no se ha sumado ni se suma a la promoción del actual alcalde de Villagracia, que se llama Narciso. Pero también está el otro, que es el pastor Freddy, que está en contra totalmente del actual alcalde de Villa Altagracia, que no se suma. Y también está otra precandidata que se llama Lice, que tampoco se ha integrado y que es difícil verla integrada a la campaña municipal. Entonces todo esto le está restando votos a la Fuerza del Pueblo. ¿Qué hará? Óigame, señores, para que ustedes vean, que hará un papel ridículo. ¿Usted sabe lo que hará la Fuerza del Pueblo? Un papel ridículo en las elecciones municipales, en muchos municipios de este país. Va a quedar la Fuerza del Pueblo en un lejano tercer lugar en muchos municipios de este país. Y si la Fuerza del Pueblo va a quedar en un lejano tercer lugar en la mayoría de los municipios de este país, ¿usted sabe qué significa eso? Que la Fuerza del Pueblo quedará en tercer lugar. Y eso va a trabajar en la psiqui del dominicano, que va a entender que el que está en segundo lugar no es Leonel, sino Abel. Y a eso ha venido apostando el PLD. El PLD que está mejor posicionado, mucho mejor posicionado que la Fuerza del Pueblo en la boleta municipal. ¿Por qué? Porque tiene más liderazgo local,
En la mayoría de los pueblos, el liderazgo local del PLD es mucho más contundente que el de la fuerza del pueblo. Y eso se va a manifestar en estas elecciones y eso le va a crear un serio inconveniente a Leonel Fernández para él poder revertir esa percepción que va a quedar en la psique del dominicano después que se cuenten los votos, después que se cuenten los votos de las elecciones municipales. Que a usted no le gusta lo que yo estoy diciendo porque usted simpatiza con Leonel. Yo no tengo que ver con eso. Yo lo que le estoy diciendo es lo que va a pasar. Sencillamente, esto es lo que va a pasar. Ahora, si cuando cuenten los votos pasa lo contrario a lo que estoy diciendo, entonces yo tendría que admitir que me equivoqué. Pero mire, yo no estoy hablando, yo estoy viendo lo que está pasando. Hay algunos municipios muy contados, muy mínimos. Algunos municipios donde la fuerza del pueblo tendría más votos que el PLD, pero son muy pocos municipios. En la gran mayoría de los municipios de este país, es por la milla que se lo lleva el PLD, incluyendo Santiago, que es una gran plaza, San Cristóbal, incluyendo Villa Altagracia, incluyendo el propio Distrito Nacional, donde se da como un hecho que Domingo Contreras sacará mucho más votos en la boleta del PLD que en la Fuerza del Pueblo. Esperemos que cuenten los votos, pero está difícil, muy difícil, la apuesta que ha hecho Leonel en estas elecciones municipales. Seguimos con más.